asesina de este mundo por un rato, y coincide que también estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Muchachos, muy buenas tardes, estamos al aire, esto es Coincidencias. Juanito. Muy buenas tardes tengan ustedes, tenemos una agradable presencia este de hoy. El día de hoy va a ser muy agradable para ustedes, para nosotros también. Va a haber alegría, va a haber música a raudales, así como también fonominia y sobre todo caracterizaciones. Porque tenemos estrellas de primera en este día. Adelante. Ay, sí, la verdad es que va a ser un agasajo poder desde la casa ver un show de primer nivel, como lo íbamos a ver a Tequilas, como lo íbamos a ver a Gallery, de esos tiempos del Acapulco del Boom. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Patti Velasco, Ana Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero que la pasen bien esta tarde. Yo pienso que sí. Bienvenida, Patito. Vamos a dar la bienvenida a Catherine. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hoy te va a ver el público. Bueno, al rato que te pongas de pie a ver lo hermosa que vienes. De este lado tengo a Ana Dorantes. Que ahorita vengo de Jesús. Y en un ratito sale Ana, en un ratito, al fin que tenemos mucho programa por delante. Sí, dos horitas para ustedes. Ahí exactamente. Está. Pero aquí estamos ahorita aquí, poniéndonos cómodos. Dani, gracias, Dani Chavarría. Buenas tardes, muy buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y espero se pasen un ratito agradable con nosotros aquí presentes. Gracias por la invitación. Yo creo que sí, ahorita vamos a venir a pasar sus teléfonos a cabina para que estén ahí para contrataciones y al rato nos dicen dónde se presenta cada uno de ustedes, qué días, horarios y todo. Eso es nada más nuestro saludo de buenas tardes y de bienvenida. Y recuerda que tenemos suerte, ¿eh? Porque aquí han salido varios contratos, ¿eh? Sí, es cierto. Vamos a darle la bienvenida a nuestros patrocinadores, a Oscar Rodríguez de Producciones Ajú, Imprenta, Diseño y Publicidad. Ajú en lengua maya significa estar bien, y esta tarde estamos súper bien. Súper. Aquí en el estudio. A la florería, no me olvides que ya está presente aquí con este centro de mesa. Acaba de llegar. Que ya Patito dijo, es mío, está bien. Para Pati Velasco. Para la casona, allá en Costa Azul, la casona de Costa Azul, donde nos presentamos de miércoles a sábado, que se la pasa uno muy bien. Algunos de ustedes ya han estado ahí con nosotros, ella no ha estado, pero ustedes tres han estado con nosotros. Se la pasa súper chévere. Ahorita está con nosotros el dueto a tono de Marco Antonio Canales, de Plan de los Amates y Abraham Soto, que son buen dueto. Una maravilla esos cabroncitos, la verdad. Vaya, se va a pasar súper bien. También tenemos el restaurante El Jaguar.
los sabores del sur. Si usted no ha comido en el Jaguar, no sabe lo que se pierde. Riquísimo. Se come, se cena, se desayuna, delicioso. Para el Rincón Bohemio de la señora Vicky Vera en Playa Manzanillo, donde todo puede suceder, allá con Vicky Vera, un saludo para ella. Saludos, Vicky. Quiero y admiro profundamente que este domingo 24, me parece, que es 24, ¿qué? El próximo domingo. Bueno, el próximo domingo se presenta el señor Héctor Catalán. Cada domingo está presentando un artista diferente. Para el restaurante Golden Bar, allá junto a Baby O de Malena y Gabriel Blanco. Un saludo para ellos, para el restaurante Yars. Comida vegana, vegetariana y saludable. Ahí en Vasco de Gama, número 10, junto a La Casona. Para el restaurante Bar Litri 2, donde puede ir a comerse un rico pozole, pancita, mariscos, con un super show, música en viva y también música de los de... Por ejemplo, está Pepe Orozco, que hace hace alarde de su instrumento, cantando canciones de Terrícolas, de Ángeles Negros. Hay varios artistas allí. Para el restaurante Los Flamingos, allá en los acantilados de la historia bellísima del Hotel Flamingos, donde se presenta Nuria Boeta y el maestrazo Fito Lemus, Mr. Piano, Mr. Bueno, el señor del piano, que está aquí de director musical todos los lunes esta tarde. No está con nosotros porque los muchachos, las muchachas hacen otro tipo de show. Pero un saludo para él, hasta su casita y a su bella esposa, Rosa Iris. Y para la financiera Libertad, donde está de gerente mi amiga, la contadora Florencia Fuentes Villanueva, aquí en Urdaneta, junto a una tienda departamental importante con los intereses más bajos del mercado. Un saludo para todos y continuamos, Panito. Bueno, pues, como decíamos al inicio, de veras que tenemos un gran programa. Quizás un programa con demasiada, pues, o poca o mucha, yo creo que mucha polémica. ¿Por qué? Porque ellos van a decir por qué, pero también ustedes en su casa, háblenos. Tenemos ya varias llamadas de una que salimos una foto por ahí de hace momentos. La perdí, pero ahorita la encontramos para dar las gracias a los que nos habló y a que nos marcó. Aquí está, ya encontré mis ojos. Mira, para Normita López, que no sé, suerte, mami, mucho éxito. Para Malena Abarca, para Saúl también un abrazo. Estamos en espera para tu programa. Saluditos, Lulú, bendiciones, suerte. Para Rosaura Carvajal Adiña, y es de Ayutla de los Libres, un abrazo, amiga, me dice suerte y bendiciones. Para Dulce Selene, cantante, y es éxito, mami, Dios te bendiga. Gracias, y es Selene. Clapa de Comonfort. Para mi amiga Margarita Mercado, que está maguito chula, está en Tijuana, Baja California. Para Baltasar Hidalgo, dice éxito, amiga, saludos. Para Ceci Rodríguez, la esposa de Karim, el bueno. Mami, manda los saludos a mis gorritos, por favor. Claro que sí, para JK y para Karim. Y ya les puse yo un mensajito de agradecimiento, muchas gracias. Pero nada más estamos bla, 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 vamos a hablar con Sí, por favor. Vamos a hablar. Patito, antes de irnos, corte, vamos a hacer otra rondita de plática. Patito, gracias por aceptar la invitación, gracias por amar este equipazo, gracias para venir esta tarde. Gracias por estar con nosotros, de veras. La verdad, he tenido muchas, muchas ganas de hacer algo como lo que hoy está a punto de desarrollarse y de pasar. Al contrario, muchas gracias. Y pues bueno, me estoy rodeando de profesionales responsables, porque de verdad lo son. Gracias. Y gracias. Pues no me iba a arriesgar yo a traer a cualquier cosa. Mira, la señora Ana Dorantes, Ani Chavarría, Catherine de la Rosa, de lo mejor que hay en el ambiente travesti que hay. Y la verdad es que algo me comentaste, me dice, no, te voy a llevar un super elenco y lo estoy así comprobando. Es. ¿Sabes tú que nuestro querido Chucho fue alumno del maestro Pano? Así es. Ándele, pues ya. 9 añotes, ¿verdad? Que nos cuente cómo era, ¿era bueno o era así, flojito? Pues yo le puedo decir una cosa, y no es porque esté aquí Chucho, ¿verdad? Jesús, como lo conocemos, joven muy dedicado, porque en la escuela de ITMA, el ITMA que próximamente va a ser nuestro patrocinador, él demostró en todas las materias que hay en esa escuela, lo está desarrollando actualmente, maquillaje, vestuario, baile, un poquito de todo. Coreografía. Todo eso, ¿verdad? También. Y eso enaltece bastante porque hay calidad y hay profesionalismo, Jesús. Y preparación, sobre todo. Preparación. Disciplina. Por ahí del 97, maestro, sí. Cuando yo entré, tuve el honor de conocerlo, en 1997. Pero entré yo muy chico, era lo que no sabe. Pero Dani Chavarría, rápido. Jóvenes. Es que soy el más viejo de todos. No, soy yo, creo, pero bueno. No. Que no se peleen por este título que es el maestro Pano. Ah, ok. Sí, por favor. ¿Cuántas generaciones? Para pronto, dice.
A mí me encantó verlos llegar y ver, por ejemplo, cómo Junior, yo le digo Junior al hijo del maestro Pano, aquí presente, y fue, le di un abrazo y un beso a Chucho de cariño. De grandes compañeros. De gran sí, licenciatura, amigos. Porque yo a él lo conocí cuando entré a estudiar la carrera técnica, al maestro. Así es. Y a su hijo del maestro, igual a unos primos, les mandamos saludos por ahí a los hermanos Pantaleón Valle, a no. Toño y a Kike, a Mayela. Les mandamos saludos. Tuve el honor de estar con Toño y con Juan Manuel Pano, porque bueno, lo conocemos como Pano, en la licenciatura. Así es, Chucho, así es. En efecto. Pues qué padre, qué padre. Vámonos a ir a un corte comercial y vamos a regresar ya de regreso con mucho, mucho más. Esto apenas inicia. Vamos a mitotear bien, sabroso, comadres. Estas dos horitas se la van a pasar súper bien. Saluditos para mi amiga Cercita, que siempre nos manda flores de primera. Gracias, Florecita, Cercita. Allá en la calle Vicente Guerrero, allá para bajar al pasito, ahí te encuentras con la... No, me olvido. Voy. Un saludo a Crisógono Pérez, Kitty, compadre, nos encontramos hace rato y ahí están los saludos, un abrazo fuerte para Pancho, tu hermano, también para otro gran amigo y compadre, Ernesto Vélez Astudillo, un saludo, compadito, gracias por vernos, y también Cristóstomo Molina, más conocido como Choto Molina, que es nuestro gran amigo. Es un adorado, Choto. Y te estamos programando para la próxima. Te quiero, amigo. Vámonos a corte. Regresamos rapidísimo. No le cambie. Esto es Coincidencias. Regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. En este mes del décimo aniversario de su restaurante, El Jaguar, Los Sabores del Sur, los invita a disfrutar de nuestros deliciosos desayunos guerrerenses y del ya tradicional Jueves Bohemio Pozolero. Abrimos de 9 a.m. a 10 p.m. y los jueves, viernes y sábados los esperamos hasta la medianoche. Si Guerrero quieres conocer, en El Jaguar debes de comer. Restaurante Los Flamingos, en el corazón del hotel del mismo nombre. Abierto los 365 días del año a partir de las 7:30 de la mañana a las 11 de la noche. Jueves de exquisito pozole amenizado por el maestro del piano Fito Lemus y la maravillosa voz de Nuria Marina. Los domingos familiares disfrutan las instalaciones del hotel mientras saboreas la exquisita paella, especialidad de la casa. Reservaciones a los teléfonos 482-0690 al 92. Restaurante Los Flamingos. La Casona, Galerías y Peña Bar abre sus puertas de miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche. Ven y disfruta de excelente música de bohemia y trova con Iván Salazar y Lulú La Mami. Reserva tus eventos privados. Estamos ubicados en Vasco de Gama número 10, fraccionamiento Costa Azul, frente a la Yamaha. Reservaciones a los teléfonos 74-41-87-93-30 y 74-41-24-92-11. Restaurante Yars, ven a disfrutar de una deliciosa comida nutritiva vegana en nuestras cómodas instalaciones, ricas ensaladas, jugos, toasted. También ofrecemos productos a la venta 100% orgánicos, semillas a granel, aceites y más, ubicados en Capitán Vasco de Gama número 10, Costa Azul, Acapulco. Restaurante Yars. Restaurant Bar Litri 2 te invita a disfrutar de su extensa comida mexicana. Contamos con amplias instalaciones, la mejor música en vivo, show de imitadores, pantallas en HD. Ven y prueba nuestro rico pozole, mariscos y pancita. Estamos ubicados en Avilés y Pigafetta, fraccionamiento Hornos Insurgentes. Te esperamos en Litri Bar. El Rincón Bohemio de Vicky Vera te invita a disfrutar de su tradicional jueves pozolero, amenizado por Pepe Ramos, Roque Santeiro y Laura Vera. Viernes, Fabián y Malena Hernández. Sábado, Malena y Son 4. Domingos con Roxana y Malena Hernández. Disfruta de sus deliciosos mariscos. Estamos ubicados en Playa Manzanillo. Su anfitriona Vicky Vera los espera. Reserva al 7444-086906. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Thank you.
estamos de regreso. Vamos a platicar. A ver, vamos a platicar con Dani. Dani Chavarría. Claro. Mi querido Dani, ¿desde cuándo inicias tú en esto? ¿Dónde te nace el gusto? Tú caracterizas a... Yo te vi bailar a doña Olga. Muchas gracias. La verdad, señores, yo no me atrevo ni con chancla, ni con zapato, menos con esos taconzotes que usa Dani. ¡Qué barbaridad! Y algo curioso es que no puede bailar con, con zapato en bajo. Zapato ¿eh? Bajito no puedo bailar. No puede bailar. Es tacón. Tiene que ser tacón, si no, no puede bailar. Sí, está raro, ¿verdad? No te gira bien el pie. Yo me siento a gusto si no traigo tacones. O sea, ¿o es el glamour? No, el glamour no, porque el glamour, ahora sí que lo pierdo llegando hasta la casa, no llego con las zapatillas en la mano, ya llego. Sí, así es algo que... Algo sí tengo que admirarles a ellos es eso, ¿eh? Mi hermana en paz descanse, nunca se quitó el zapato. Y lo que viste fue una probadita ahí en el bar, ¿eh? Lo que viste fue una probadita porque no me viste en todo el esplendor. ¿Dónde, Dani, te podemos ver? Invita al público, ¿dónde te podemos ir a ver? Estoy los días jueves en 5 lugares, bendito Dios. Menciónalos, ¿dónde trabajo. Estás? Es en la ciudad de Colosio, se llama Mexicanísimo, que acaba de cumplir su primer aniversario. Pati, ahí está Pati Velasco también. Estoy en la Carabalí, frente a Bodega Aurrera. Ah, con mi amiga Lupita. En el Oaxaqueño, que le mando saludos ahí a Jean-Pierre, por supuesto. En Mazatlán, aquí en La Progreso, no ubico las calles, estoy... Flores Magón y Chihuahua. Flores Magón y Chihuahua, tanto tiempo trabajando ahí. Yo estaba ahí, sí. Exactamente. Y siempre lleno, ¿verdad? Siempre y pues regreso a la Colosio. Inicio en Colosio, termino en Colosio. Y esos son los... Ah, perdón, se me pasaba. Mocali, también saludos para Marcos por allá. Mocali, ahí en Farallón, estamos también ahí. Estamos en los 6 lugares, porque doblo en Mexicanísimo, como Pimpinela. Somos, ahora sí que no somos los únicos, pero sí somos uno de los mejorcitos en Acapulco, como Pimpinela, con el señor Luis, ahí estamos. ¿Se pegan duro? ¿Se moquetan? Bueno, bien duro. A ver si puede ayudar por oportunidad y venimos a enseñarles cómo nos cacheteamos de bonito y sabroso. Sí, okay. Así es. A ver, Panito, bien, pregúntale pues, a esta Katherine muñecota. Katherine de la Rosa, ¿sí? Tiene años que no te veía, pero añales, muy jovencito te conocí. ¿Verdad? Sí, así es. Me da mucho gusto. ¿Y tú dónde te presentas, Uta? Pues yo, como todos en el ambiente, los jueves varían los días en los que, los lugares en los que me presento. Empiezo en el restaurante La Unión, frente al Parque Papagayo. Voy al Anzuelo, frente a la Comercial Las Hamacas. Y en La Mandona. Ahí estoy en La Mandona también, los jueves a las 6 de la tarde. Y en ocasiones jueves. También estoy en la terraza familiar. Y así. ¿Dónde está la terraza? La terraza familiar está donde antes era Pollo Sema. Ya, se le cambió el nombre. Sí, ahí estamos. Por la Estrella de Oro, de ahí de Cuauhtémoc. Así riquísimo los Pollos Sema, ¿eh? Qué pena que hayan desaparecido, ¿verdad? Pero era toda una tradición ir por tu pollito. No, y también el show, una tradición ahí. Una tradición. Ahí estás, entonces estás en la... En la Unión, en el Anzuelo, en la Mandona, en la terraza familiar. Y así en ocasiones también estoy en el Carabalí. Y así, o en Anafres también, ahí frente a Soriana. Ahí andamos corriendo los jueves. Y los viernes. Pero casi todos por la misma línea, ¿no? Así como que. Pura costera trabajo yo. ¡Auch! ¡Qué chinga te acaba de acomodar, hermano, eh! No, es un. Ya le están cuyando, ¿qué onda, pues? Es que así es, pues, andar corriendo de un lugar a otro, pero me agarro en hilerita, luego me regreso al otro y así estamos. Bueno. Sí. Ella se costiza más aquí con los turistas. Yo ya me voy con la popularidad por allá, con la gente del barrio, con el público más... El grueso. Así, más grueso, sí, exactamente. Pues déjame decirte que el pueblo es el que siempre permanece ahí, Dani, así que tú no te preocupes. Vamos a platicar con Chucho. Doña Ana Dorantes, dime, Ana, ¿tú a quién caracterizas? Bueno, de los principales, a Paquita, la del barrio, que ya mucha gente de aquí del puerto de Acapulco me conoce, a Juan Gabriel, a Celia Cruz, a Amanda Miguel, y le paro, porque si no, no acabamos. Eso siempre. Te digo de los más pedidos, son los que te estoy mencionando. ¿Y hoy a quién nos vas a caracterizar aquí en el estudio? A Celia Cruz. A Celia Azúcar. Cruz. Azúcar. Exactamente. Oye, qué padre. Y tú,
Mi fuerte, el Olga. Baile, Olga Tañón. Olga. Sí, con ese. A ver si les gusta al público. No, sí me alcanza el pedacito ese, ¿verdad? No te preocupes. Ah, sí, bailaste. Bailaste creo que en un metro cuadrado. Sí, en un chiquillo. Y he bailado en pisos con piedra, con pasto, en arena. Y como me viste bailar, así lo bailo, ¿eh? No creas que... La última vez que me tocó bailar fui a una plaza donde hubo toros. Bueno, ya te imaginarás cómo anduve entre las vacas y toros y demás. Qué ahí barbaridad. Bailando. Sí, sí. Bien sí. Profesional. A ver, Patito, habla, ¿a por quién favor. ¿Quién caracterizas tú? Yo imito a Rocío Dúrcal, Marisela, pero esta ocasión vengo caracterizada de la señora María José. Perfecto, ex Cabá. Okay. La ex integrante del grupo Cabá. Exactamente. Sí. Y la señora Pati, su caracterización. Bueno, yo Ana Gabriel, o sea, yo soy, ahora sí que... Exclusiva. Lo doble de Ana Gabriel. Yo hice mis pininos con otras caracterizaciones, pero la verdad... soy de la idea de que prefiero, ¿cómo se dice? Ser cabeza de ratón que cola de león. Ándale. Oye, sí. Están duros aquí sin raspar muebles, ¿eh, Pati? No, es que la verdad, no, yo mis respetos para mis compañeros, sí, de verdad, porque son reconocidos en sus diferentes caracterizaciones y son muy buenos. Lo hacen pero muy yo, bien. Sí, de verdad, no, y yo Pati. A veces salía de otro personaje y me decían, Ana Gabriel. O sea, ¿cómo me quito la...? Aunque trajeras caracterizada, sí, ¿no? De otra... Ajá, no, yo realmente digo, sin raspar el mueble, estoy saludo para mi cuñada que mucho usa esa frase, a ella se la aprendí, estoy bromeando. No, yo lo que me refiero con eso, Pati, es que eres exclusiva de Ana Gabriel porque es una de las caracterizaciones. De hecho, tu parecido físico, sin que tú te maquilles ni nada, es asombroso. Hasta cuando va al mercado a hacer la compra. Ah, sí, no, ay, Ana Gabriel, la cola de las tortillas. En todos lados la reconocen. Oye, ¿y si te hacen descuentitos y eso? No, ¿qué? Al contrario, me quieren cobrar más porque esta tiene dinero. Es artista. No, gano lo que gana ella, la verdad. Ojalá. Luego me dice, ay, ojalá hubiera venido la original. Le digo, no, pero no les alcanza. Entonces se conforman conmigo. Y no la hubieran visto haciendo las compras a doña Ana, que ¿verdad? No, claro que no. No, sí. Pero déjenme decirles, yo pues canto, me gusta cantar. Ahora estoy hace 5 años en este barco de la conducción, sí. Que me encanta también. Y yo creo que se me da fácil porque soy yo, porque no estoy haciendo poses, porque hablo hablo en mi casa, como hablo con los amigos. Y eso ha hecho que fluya todo esto. Créeme que admiro profundamente lo que ustedes hacen, las caracterizaciones que ustedes hacen. Otra vez leía en el Face que estaba alguien agrediendo, diciendo que nada más hacen mímica y que, o sea, subestimando su trabajo. La verdad es que no es así, es difícil, es complicado, es mucha disciplina lo que hacen. Otra vez alguien le dijo a Vicky Vera, ay, tú con abrir la boca te ganas el dinero. Yo le dije, Vicky, tú le hubieras contestado, ve y abre la boca tú, a ver si te lo van a dar, así ¿no? Es, porque así es. Todo mundo criticamos luego el trabajo de otros, se nos hace fácil criticar el trabajo de otros hasta que lo hacemos, porque también hay muchos compañeros que dicen, ay, o mucha gente que dice, ay, es fácil, nada más se ponen una peluca y ya. No. Pero tú sabes que el chiste es mantenerse y llegar y que la gente te pida. Porque es bueno decir, o sea, ¿cuántos no hay que dicen, ay, yo voy a hacer a fulana y se ven igual? Es inversión así también, es. Porque uno, me lo decía un amigo que le mando un saludo al señor Igor Petit, dice, tú gastas mucho en ropa, pero es que no le puedo invertir 50 centavos a la ropa, porque si claro. No, no le gano nada. Es, para empezar, es el respeto para ti mismo y para tu público. Hay todo un trabajo, una preparación para los 15 minutos si estamos en el escenario. Hay todo un proceso, vestuario, maquillaje, discos, música, todo. Hay un proceso, estudiar al artista. Ahora todo el mundo dice, ay, la bajo de internet, pero quiero que sepas que no toda la música se consigue en internet. Hay quienes compramos discos de antaño y tenemos así como que la musiquita, o que también selecciones, porque luego llegas o a casa. O mandas a hacer tu propia pista, ¿no? También. Llegas a casas donde dicen, ay, a la tele se le conecta la USB o te la descargo de YouTube. Y no se puede luego, porque yo le digo, yo trabajo con versiones editadas a mi manera ya, que ya las tengo, porque a veces son muy largas y se ve mal que ahí está luego uno que bájale y le hacen así,
córtale y desecas. No, ya debes de traer uno su música preparada. Sufre uno cuando se te llega a olvidar la USB, que por lo general yo traigo 2, 3. Yo conozco a alguien que se le olvidó la suya ahí en la casona. Ahí está. O que se te olvide el disco. Andaba un poco grave. Y tienes que adaptarte y ahí le andas adivinando a la pista, a ver, porque hay muchas versiones. El mismo artista, Ana Gabriel, tiene 2, 3 discos en vivo, música grabada en vivo en varias versiones, y las originales de los 80s, de por allá. Y hay que aprenderse todo. O la mayoría, pero siempre hay una con la que te acomodas más o con la que se escucha mejor. Así es. Y es cuando puedes que prende más, que prende más al público. La más actual, por lo general. Yo quiero que antes de que nos vayamos a un corte comercial, alguna de ustedes, ya sea Catherine o sea Ana, nos haga una rola. ¿Se podrá? Sí, claro que sí. Quien quiera. Vamos a pedirla, que empezamos contigo, preciosa. ¿Qué canción? ¿Qué número de canción? ¿Ya te están arriba tus canciones? Ya está todo listo. Ya listo, ¿no? Sí, ya. Instrucción, de acuerdo. Y quiero mandar los números de teléfono. Junior, ven, papacito, llévate por favor esto. Para que pongan los teléfonos de las muchachas en cuanto estén haciendo bien, su... Bien, entonces, señores que nos estén viendo, no se lo pierdan. Esto inicia, y vamos a iniciar precisamente con María José, de Ex de Cabá, con Catherine de la Rosa, ¿verdad? A lo que tú digas, un aplauso. Y a lo que esté el audio. Sí, claro que sí, ok. ¿Qué número que te suelten, cuál, mamacita? Creo que un éxito así como estaba apuntado, ya muy conocido de la señora María José, Prefiero Ser Su Amante. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Cámaras, cámaras, listos! ¡Vamos! ¡Los cambios allá arriba, por favor! Tu papel es el de ese, esa mujer que él se cansó de...
Listo. ¿Qué tal? Guapísima, Katherine, ¿sí o no? Bueno, ahorita les voy a contar una pequeña gracias. Ahorita. Cuenta, veníamos cuenta. Llegando y se para una patrulla ahí de... Para el ¿ahorita tráfico, que venían para acá? Para el tráfico, aquí afuera. Un servidor público. Pidieron teléfono y todo acá. Dice que a qué hora salgo. Sí. Que si podían venir por mí. Dale. Y que no sé qué. Sí. Y los carros pitándole. Lástima al señor. Y yo en grandes pláticas, pues, para que no diga que soy chocante, yo también, pues, estaba platicando. Que, lástima que no, dicho me, que no me acuerdo del número paquete. De la patrulla. Claro. Oye, se la quieren, la vas a invitar sola. Dile que vamos sí, en grupo. No, pues, todos. Ay, ah, eso es todo. Tesoro. Ya empezó. Oye, sin glamour ahorita, sin glamour. Andaba tomando fotos. Bien. Eso es todo. Le manda saludos Silvia y Cristian a todos los artistas que están. Muchas gracias. Saludos, gracias, gracias Silvia. Muy buen pan. Mis amigas Silvia y Cristina. Muchas gracias. ¿Dónde lo vende ese pancito? A domicilio, ahí en una camionetita verde, donde la vean, párenlas. ¿Ah, en serio? ¿Van a domicilio? Para las misceláneas y todo eso. Están por las crucitas, ¿no? Ajá, en las crucitas tienen su horno también si quieren ir a hornear. Oye, pues qué padre. Yo creo que nos vas a regalar otra, María José. Y antes de irnos a corte, como decía, para prepararnos con ¿sí? uno de los... Ustedes dicen quién sigue después. Okay. Ana o... Bueno, las Anas. Las Anas. O Dani, pero danos otra. Otra. Ya. Sí, ya, claro que ya, sí. Ya, respiración, ya. Y ahora sí, para que descanse tantito. Me voy a cantar una canción romántica, ¿no? Ya de la sabes. Señora María José. Tú pídela. ¿Sí o no? Adelante, corazón, porque a veces cuando una termina una relación, tiene que seguir adelante, aunque según se acabe la relación. Yo quisiera okay, chicas. Saber. Es bien intensa acá. Y yo quisiera saber de qué se está riendo. Ahorita les voy a decir de qué, espérenme. Muy intensa, Katherine. Que el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió. Y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome.
interpretación. Ajá. Gracias, gracias. Guapísima Katherine. Ahí está, María José. Aquí tiene a todos con la boca abierta. Gracias. También estuvo con María José, así como tú, Pati Velasco, sí. Ahí en el foro, en el Mundo Imperial. Al ratito vamos a ver las fotos. Muy sencilla, la verdad, la artista. Vamos muy a, sencilla, la verdad, por la ahí señora. A ver si tenemos ojalá en las María fotos José. De Katherine. Ojalá pudiera decir lo mismo de Ana Gabriel. manda tus saludos y luego sí, que nos manden fotos. Saludos. Vamos a empezar. Un saludo a Sori Bernabé, la hermana de mi amiga Luna Nueva, también, que ya nos mandó hasta la televisión aquí, la imagen de que está presente. Gracias, gracias. Un saludo a mi amigo Alberto Mogollón, también un saludo, gran activista. Un saludo para él. A Javier Muñiz Herrera, que ayer estuvimos en su casa celebrando a su mami, ahí nos contrató. Y a su hermano, muchas felicidades. A la Chule, saludos al equipo de fútbol de diversidad gay, Choteitos, que luego van a jugar allá para Cerrito de Oro, por allá se llama Choteitos el equipo, y todas en rosita y así, a ver qué día vamos, o vamos con la cámara, con las cámaras. A Andy Martínez Pacheco, también un gran amigo activista ahí en favor de la comunidad lésbico gay, un saludo para Andy que siempre nos acompaña y donde quiera que nos ven los antros o por ahí, siempre nos saluda un amigo también, siempre desfilando con nosotros de ahí. También un saludo para todos. Al ratito seguimos. Me encanta. Este es su programa, ¿ves? Sí, ¿verdad? Así hágalo, así. Es su programa. Este es su programa. Quería las 2 horas para. Quería una hora para ella para, nada más. No, 2 horas. Dije, 2 horas. Todo el programa mío. Dije, ¿cómo? Pero luego bueno. Te hacemos una para ti solito. Pero viendo el show es lo mejor, ¿eh? Porque luego dice la gente, no te cansas. Yo sí, es mi cumpleaños o mi aniversario, mi mejor regalo que mis compañeros me den show. Porque a veces no los veo, me sé las canciones y algunos sí, como sí. La imitan a cada artista, su estilo de cada quien, ¿verdad, Pati? Ajá, Choteitos. Luego estoy arremedando ahí en el escena, en el camerino, pero pues no siempre tengo el gusto de verlos porque uno se está arreglando o haciendo algo. Así que se puede poner las fotos, por favor. ¿De que te las fotos creo de cada de quien, de ¿no? Katherine, las fotos de Katherine. Vamos por orden, las de Katherine. Katherine, por ahí para que nos comente así de manera rápida, porque si no vamos así no van a alcanzar. Pues te digo que quería un programa para ella sola, la Ana Dorante. Mándanos las fotos. Ok, bueno, okay. Vámonos a corte y regresamos con fotografías. Bien, corte. Vámonos a corte. Uno, dos, ok, sí, estoy probando, uno, dos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. En este mes del décimo aniversario de su restaurante, El Jaguar, Los Sabores del Sur, los invita a disfrutar de nuestros deliciosos desayunos guerrerenses y del ya tradicional Jueves Bohemio Pozolero. Abrimos de 9 a.m. a 10 p.m. y los jueves, viernes y sábados los esperamos hasta la medianoche. Si Guerrero quieres conocer, en El Jaguar debes de comer. Restaurant Los Flamingos, en el corazón del hotel del mismo nombre. Abierto los 365 días del año a partir de las 7:30 de la mañana a las 11 de la noche. Jueves de exquisito pozole amenizado por el maestro del piano Fito Lemus y la maravillosa voz de Nuria Marina. Los domingos familiares disfrutan las instalaciones del hotel mientras saboreas la exquisita paella, especialidad de la casa. Reservaciones a los teléfonos 482-0690-92. Restaurant Los Flamingos. La Casona, Galerías y Peña Bar abre sus puertas de miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche. Ven y disfruta de excelente música de bohemia y trova con Iván Salazar y Lulú La Mami. Reserva tus eventos privados. Estamos ubicados en Vasco de Gama número 10, fraccionamiento Costa Azul, frente a la Yamaha. Reservaciones a los teléfonos 7441-879330 y 7441-249211. Restaurante Yars, ven a disfrutar de una deliciosa comida nutritiva vegana en nuestras cómodas instalaciones, ricas ensaladas, jugos, toasted. También ofrecemos productos a la venta 100% orgánicos, semillas a granel, aceites y más, ubicados en Capitán Vasco de Gama número 10, Costa Azul, Acapulco. Restaurante Yars. Restaurant Bar Litri 2.
te invita a disfrutar de su extensa comida mexicana. Contamos con amplias instalaciones, la mejor música en vivo, show de imitadores, pantallas en HD. Ven y prueba nuestro rico pozole, mariscos y pancita. Estamos ubicados en Avilés y Pigafetta, fraccionamiento Hornos Insurgentes. Te esperamos en Litri Bar. El Rincón Bohemio de Vicky Vera te invita a disfrutar de su tradicional jueves pozolero, amenizado por Pepe Ramos, Roque Santero y Laura Vera. Viernes, Fabián y Malena Hernández. Sábados, Malena y Son Cuatro. Domingos, con Roxana y Malena Hernández. Disfruta de sus deliciosos mariscos. Estamos ubicados en Playa Manzanillo. Su anfitriona Vicky Vera los espera. Reserva al 7444-086906. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Bien, ya están llegando los grandes saludos, gracias a los que nos están viendo, invítanos a los vecinos. Bueno, saludos para Aldair Mendoza, para Aso Montalbán, Armando López, Irmin López, las chabacanas que nos están viendo. Gracias por vernos. Bueno, pues muchas gracias y vámonos a las fotografías de Catherine. Ella nos va a comentar un poquito, suéltanos por favor, Iván. A ver, ahí. Ahí estoy de Maricela. ¡Qué guapa! Ahí estoy de Maricela. Ahí estoy de Rocío Dúrcal. Vente. Del aniversario de Ana Dorantes. Ahí estoy en el lugar de las estrellas, en Los Cazadores, cuando eran mis inicios. Ahí, ajá. Ahí estoy con mi directora, Ana Dorantes, en Las Copitas Básicas. Ahí cuando fui reina de los transexuales, en el quinto desfile. Ahí estoy en un cantabar muy conocido ahí de la Diana. Ahí estoy en una fiesta particular. Sí, ahí estoy en una fiesta particular de la señora Rocío Dúrcal. Ahí estamos con la señora Rocío caracterizando a Rocío y al señor Juan Gabriel. Y tú eres, ay no, tú no. Ella es Ana y Juan Gabriel. Ajá. Ah, mira, ahí cuando nos fuimos al Auditorio Nacional a ver a la señora Paquita y a Marisela juntas. Ah, sí, hubo un show de Paquita y Marisela. Ah, pues nos fuimos a México, al Auditorio Nacional, a verlas también. ¿Se tomaron fotos con ellas? No, no pudieron. Con ellas. No, ahí estoy trabajando. Impresionante ese, el coloso de Reforma, ¿verdad? Ah, sí. Doctora Ana Dorantes. Sí, sí. Algo tienen ahí esos micros, creo, las pilas andan. Por ahí anda Celia, creo. Ahí estoy de la señora María José, cuando apenas empezaba. Ahí ¿cuántos estamos. Años tienes haciendo este tipo trabajando, de show? Trabajando, imitando, personificando, tengo 8 años. Ocho años. Por ironías de la vida, empecé primero, ahí está un amigo que en paz descanse, que lo quise mucho, lo quiero mucho. Ahí estamos en una sesión fotográfica, ¿tú crees? Ahí sí, en la playita, promocionando Acapulco. Sí, hable bien de Aca. Hable bien de Aca. Las sirenitas. Ándale. Ya me quería ir yo con mi charola de quesadillas también por toda la bahía, pero no. No me dejaron. Ahí estamos, promocionando. ¿Y ahí con quién estás? Con mi compañero, un imitador que hace muy bien al señor Miguel Bosé. Ahí estoy cuando fui reina de los transexuales, el quinto desfile de la diversidad lésbico-gay. Ahí estamos haciendo a Marisela en el bar que les digo de la cigarra. Ahí en coqueta nada más, no, posando no. Para la cámara. Y y así de Marisela también. De hecho, dijera Pati nada más, yo en lo personal no imito tantos artistas porque trato de imitar a los artistas que yo creo en lo personal, en mi punto de vista, a los que más o menos yo me les parezco. Claro. No me gusta. Es primordial, ¿no? Sí, hay una entrega de reconocimientos, ¿no? Por Rocío Dúrcal que me dieron el año pasado. Nos dieron reconocimientos a mí y a Ana Dorantes.
Ahí estamos. A mí también. Bueno, sacas a unos, Pati también. Sacas unos vestuarios muy bonitos, lado, ¿eh? Pati, muy por favor. Sí, es lo que comentamos, ¿no? O sea, ahí te si tienen vamos... bien apergollada, mira, mana. Sí, son, ahí mira, ahí estoy en el foro. Ahorita en noviembre que vino la Josa. Ah, mira, ahí estuvimos qué padre. Cantando mira, con bien. Ella. Te digo, una persona muy, muy linda, la verdad. Muy sencilla. Qué padre, ¿no? Qué padre que el artista es el original. Cuando vea quienes lo imitan, se acerque y se permite tomar fotografías y apapacharse, porque quien imita a alguien es porque lo admira. Así es. Sí, de hecho, María José es ahora sí que la última artista que llevo imitando, porque primero empecé con la señora Marisela, después con la señora Rocío Dúrcal y después ahorita con la señora María José. Y lo raro que dijera Pati, a ella la ven en el mercado y es Ana Gabriel. Ajá. Y lo chistoso de mí que me pasó también es que haz de cuenta... Me veían en la calle o yo llegaba a un antro y me decían, ¿y no haces a María José? Y yo todavía ni por aquí, yo, ¿quién es María José? Y no haces a María José, y así, así poco a poco me fueron, ahora sí que la gente diciendo y preguntando y hasta después. Dijera Pati, un proceso, verla, así estudiarla, es. Pues checar sus coreografías. Sí, ha de llevarse un rato eso, ¿verdad? Sí, pues es que en lo personal es nuestro trabajo, como todo trabajo, ¿no? Creo yo, tienes que dar lo mejor de ti, para que hable bien de ti y te puedan contratar más, porque es a final de cuentas también es un respeto que tienes que tener hacia el público. Por supuesto. Y no es por tirar aceite, pero de repente llegan personas así, ¿y a quién va? ¿Qué vas a hacer tú? O sea, ¿a quién? Ajá. Qué feo, o sea, ¿verdad? En cambio te ven así, tú Ana Gabriel, tú Paquita, ¿verdad? O sea, o sea, eso es. Sí, no nada más es ponerse una peluca, cambiarse de vestuario. Y porque te ven ahí y ya hasta que oyen la música y te presentan, es fulana. Sí, es cierto. Bueno, chicos, el tiempo se nos consume rápido, así que vámonos a música con Pati. Claro, con Pati mucho. Velasco, doña Ana Gabriel, y vamos a seguir cotorreando y viendo fotos. Y nos falta Ana Dorantes y nos falta Dani Chavarría. Y vamos a mandar un saludito a toda la comunidad gay. Y yo tengo amigos gay. Entrañables, lésbico gay, tengo amigos y amigas gays entrañables, son gente muy trabajadora, gente profesionista, es el médico, es el abogado, es el ingeniero, es el artista, el pintor, así que estamos en un relacionados todos, entre todos, y son gente que apuesta y se juega la vida cuando te ama. Así es. ¿Cuál te pido, Patita? Ni un roce, creo pedí. Ni un roce. Ni un roce. Algo romántico para todos los que están bellísima. Enamorados. ¿Qué bien. Número es, Pati? No, la tenemos en memoria. Ok. Pues que ya no hay, casi ya no hay discos, ¿verdad? Ya perdí yo la memoria también como Dani. Pero tú no te propones, no lo entiendo, todo va quedando así. Siempre estás como si nada, me confunde tu mirada, vas y vienes y todo va quedando así. Con tus amigos haces cosas que me agradan, haces todo por llamar mi atención. Así acaricias tu cabello y me ves por el espejo y haces todo por llamar mi atención. De una pareja apretados y yo esperando que me quieras tener. Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse, mientras tu mirada me busca otra vez.
cosas que me agradan, haces todo por llamar mi atención. Acaricias tu cabello, me ves por el espejo y haces todo por llamar mi atención. Pasión de una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados, y yo esperando que me quieras tener. Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse, mientras tu mirada me busca otra vez. Interpretación, muy buena. La otra de una vez. La otra de una vez, ok. Vámonos con El Cigarrillo, ¿les parece? Una canción muy, muy bonita. Seguimos. Muy solicitada ahí en, para toda la comunidad lésbico gay. Estamos viendo imágenes. Entonces, aquí las vemos. Por ella que se queda. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, y al terminar pensando me quedé entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando como único amigo.
Vente, Patito, bien, vamos a ver acá fotos. Ya estamos viendo tus fotos. Ah, claro que sí. Ahí estoy con el guapérrimo de Laureano Brizuela. Ándale. Ahí estoy en el Ninas, desaparecido Ninas. Ahí estoy con mis compadres, los Pimpinela y el señor Resortes. Ahí con el desaparecido Juan Gabriel, muy buen imitador, de verdad. Ahí estoy en un cantabar por la Diana. Cuando Ana Gabriel se puso vestido, yo fui feliz. Ahí es recientemente en la entrega de reconocimientos que decía Katherine, que nos entregaron con mi comadre Chira, con el ballet de la señora Reina Larumbe. Saludos para Chira. Ahí también una entrega de reconocimientos en el desaparecido Salón Q. La Q de Cristal nos entregaron ahí en una discoteca que está por ahí, por ahí. Ajá, que por explota. Ahí nos presentamos en el Fórum, con mi compadre Chayán. Ah, mira. Ahí en un evento especial. Ahí estamos también con mi compadre, mi amigo El Potrillo, Olga Tañón también. Ah, y cuando fui a ver a la señora Ana Gabriel, que no se dejó tomar una foto así cerquita, pero ese es algo que me hizo un amigo. Lo vi hace rato, es muy padre. Sí, me lo hizo mi sobrino, me retocó tantito. Photoshop, dice, ¿no? Ya son todas las fotos. No, pues muy, muy padres, ¿eh? Tengo algunos saluditos. Tengo muchísimas fotos, pero pues traje poquitas porque no, están no llegando demasiados. No hubiera acabado, ¿no? No acabamos. Hay muchos mensajes. La directora trajo como ciento y tantas fotos, pero. Tú no pides tus dos horas para ti solita. No, yo no. Eres compartida. Yo soy compartida. Vamos adelante, a mandar un saludo a nuestro amigo Beto Martínez. Es excelente pianista. Beto, nos pone unos saludos y fuerte abrazo también a Pano Éxito. Gracias, hermano. Joana M. Mendoza es hija de mi amiga Yola. Pone, mami, ya estamos viendo tu programa. Saludos. Charlie Buenrostro. Saludos, Charlie. Oh, Charlie. Charlie. Saludos. Hola, suerte y éxito a todos. Ahí va. Saludos y a la orden para alguna otra invitación. Va. Besos, Lulú, estimada. Muchísimas gracias. Charlie Buenrostro. Gracias, gracias a los que están llamando. Nos conocemos de atrás. Tiempo. ¿Sí? Ay, muchos años. ¿Hiciste teatro para ti? No, yo no hice teatro, pero yo los conozco al Costeño, cuando era tlahuica, y a Charlie, que me acuerdo que hacían un sketch muy chistoso de La Camarona. Me está viendo Charlie, ¿te acuerdas de La Camarona? La Camarona, no, es buenísimo. Se presentaban en varios lugares, ¿no? Ya tengo 26 años de trayectoria ya. 26 años. Y aquí ando todavía. Ya sé. Grande, masivo de mis 25 años los festejé, ya me están preguntando que cuándo festejo los 26. Yo creo que va a ser 26 y retiro ya, porque vamos festejando año con año, ¿no? Sí, así es. Este año no festejé por varias razones, pero razones personales, pero yo pienso que si todavía ando aquí dentro de un año, ahí los vamos a invitar al festejo. Así es. De Pinotepa Nacional, Oaxaca, así es. ¿Y cuándo llegas a Acapulco? Yo llego, ya no me recuerdes cuándo llegué. Yo llegué a estudiar aquí la carrera de licenciatura en turismo, que terminé hasta eso, créanme. Justo también te iba a preguntar Soy licenciada, así como me ven. Aparte, pero ya, pues, me quedé a vivir aquí. ¿En la UAC? Sí, yo llegué a los 16 años aquí, en la UAC. Así es. Adolescente llegaste. Así es. Y me titulé por promedio. Pura y casta. No es por resumirles, pero me titulé por promedio. Oye, qué pero padre. Decía mi madre que en paz descanse, dice, pero ahí están tus títulos, mis hijos. Porque nunca ejercí la carrera, la verdad. Me llamó más la atención esto y pues aquí ando. Sí, ya tienes toda una vida en yo esto. Yo que diera por pues, ¿sabes? Que yo hubiera podido bailar, así ser bailarina y cantante. Yo es uno de mis frustraciones. Bueno, yo te he escuchado cantar, y eres entonada. No canto bien, pero canto recio, dicen. No, también en mi entona. Fíjate que eso yo sé que lo dices de una forma coloquial para reírte, ¿no? Sí. Yo no canto bien, pero canto recio. Pero Pati, yo lo he escuchado cantar y en verdad no cantas mal, porque eres una persona que es entonada y es cuadrada. Lo demás es disciplina y práctica. Sí. Eso es todo. Y un buen micrófono, claro, porque tú crees que hay, sin mencionar, hay artistas a un nivel profesional altísimo que las pones en vivo y no tienen la gran voz, sí. no la arman tan fácil, pues. Así es. Son voces de estudio. Sí, y de hecho, pues, luego me dicen, una de Ana Gabriel, no, la señora canta, cuidado, sí. Tiene una voz muy especial, hasta para las personas que imitan voces. Es difícil. Muy difícil, imitarla. ¿Sabes cuál es otra de las voces difíciles de imitar? Bueno, has escuchado los que saben, la del maestro Martín Murieta.
Es que es increíble, dice, no canta, pero eso, como él lo hace, así es. Te lastimas. Sí, así es. O Amanda Miguel también, que tiene una voz. Cantante de la primera fila, le dicen, ¿no? Ese sí, dice solo. Cantante de la primera fila, porque la segunda no me halla. No me escucha. Y pues bueno, ya, yo ya tuve la oportunidad de ir a ver ahí al foro a Ana Gabriel. No se prestó como María José. Ya ves, pues. No, la señora no. No sé si sus representantes o no. Pero ya en la entrada al camerino me dijeron, no, sabes que no. Ya va a salir al show y ya no me dejó tomar la foto con ella, pero. Pero pues yo la admiro y la respeto como gran artista que me ha dado de comer a mí y a mi familia tantos años. La admiro, la sigo admirando. Yo no. Fue una decepción para mí, pero. Una decepción, pero. Igual y no quiero justificar nada, pero muchas veces a esos niveles ya no se enteran de lo que pasa, ¿eh? Son los representantes, escoltas y todos los que luego no te permiten. Sí, su representante, un argentino muy prepotente, no. No, él fue el que no dejó. Pero ella hubo un momento que estaba actuando, y por cierto traía este vestuario, y yo me lo iba a hacer para ir así, pero como que me sacan. Que se vaya esa. Entonces yo fui a verla y estaba segunda fila, y hubo un momento que ella volteó, me ve, y me vuelve a ver, y me hace. Hubo un momento que sí. Oye, sí, ¿qué yo fui, le llevé sus flores y le llevé un regalo de una artesanía mexicana de aquí, de acapulqueña. Un adorno de ahí de conchas. Oye, eso es admiración. Un detalle muy admiración bueno. Y agradecimiento. Y admiración hacia lo la que persona. Pati acaba de decir es bien importante. Dice: he trabajado haciendo el personaje, he comido de mi trabajo y su trabajo es personificarla a ella. Entonces, eso dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón y la educación del alma. Así que quien no tiene agradecimiento en su corazón, la verdad, pues yo creo que. Pues carece de valores y de muchas cosas. Y yo viví los años dorados de Acapulco. Eran autógrafos, fotos y hasta me decían luego, oiga, ¿cuándo va a salir su nuevo disco? O ya compré su nuevo disco, de verdad, o sea, era algo padrísimo para mí. Pues a mí me encantó y me dio de comer muchos años. De ahí hice mi casa, de ahí le pagué colegio a mis hijos. No, había lugares. Ahorita ya no hay. La economía está muy mal. Sí, está, sí, la verdad. Pero antes eran cosas, era un Acapulco. Sí, había muchas oportunidades. Desafortunadamente hoy día ya están hasta cerrados los espacios músico-culturales, no los hay, son pocos. Hay que rescatarlos. La gente, por ejemplo, no tiene cultura de un cover. No te quiere pagar un cover para ir a ver al artista. Eso hace que también ustedes se la juegan de con lo poco o lo mucho, desconozco. Es comprar su vestuario de ustedes, de su bolsa. Invertir. En el vestuario, sí. Pero Sasa, con eso estás orillando al mismo artista a que salga al escenario pues en otras condiciones, porque no quieren pagar una cuota de recuperación. Se les hace mucho, estamos, no, pues, ay, pues sí, lo bajo del tuyú y ya lo tengo, ¿no, señores? Ir a ver un show es otra cosa. Y a mí me tocó de que cobraban cover, hice temporadas en un hotel que está ahí, del Sol, y uno romano también por ahí. Ajá. Hice temporadas con cover y todo. Trabajé con el romántico de Acapulco, José Luis, José Luis, el romántico. Trabajé con los Panchos. Era una época dorada de Acapulco. La verdad, yo... ¿Qué lugares estuviste aparte de esos dos hoteles? Los hoteles, pues en todas las discotecas, dice acá Catherine, toda la costera me la aventaba en una noche, trabajando... Desde la base hasta y es que caleta, y es que caleta. Había dólares. ¿Cuál era tu ruta? Sí, dime. Era mi ruta, no, de verdad. Diana base, Zócalo. Giras bien pagadas, Y ahí me faltaron fotos con artistas, pero fui a Cuernavaca, fui a muchos lados. La verdad, yo estoy agradecida. Dice Ana Dorantes, ya te puedes ir en paz, tú ya viviste. Así me dijo. Qué mala. Mala, ya me dijo, no, tú ya viviste. Le digo, oye, espérate, dame chance, o que sea un año más. Oye, Pati, ¿no le aprendería algo al maestro? Fue su maestro Panito. Sí, yo pienso que sí. No, ¿será que sí? No, es que la cuestión aquella del folclore es cosa muy especial, ¿eh? Sí. Bastante especial, y lo que sea cada quien, Chucho, muy, muy buena luz. Sí, muy buen bailarín. Exactamente. Sí. Es lo que poca gente conoce generalmente del artista, y en especial
especial en ese momento de ustedes, Pati. Que tú, por ejemplo, tienes una carrera universitaria, que Jesús también y que este es bailarín y que es un excelente bailarín. O sea, te ven caracterizando, y más si a quien vas a caracterizar, por ejemplo, es este jocoso el asunto, como a la señora Celia Cruz, o si van a hacer a Paquita. O sea, no se detienen un poquito a pensar qué hay detrás de todo este personaje. Así es. Bueno, sí, sí hay profesionalismo, ¿no? Hay aptitud, y sobre todo que no es tan fácil ir con una pista, llevar ritmo, llevar la gesticulación de la boca, porque sí, hay ser exactos. Hay gente exactos. Rítmica está en la gesticulación, sí, ¿eh? Sí, pues no es tan fácil, todo es bien difícil. Oye, Catherine, ¿y tú trabajas en alguna otra cosa aparte de la música? Sí, dijera Patti, también terminé una licenciatura en psicología laboral, pero por azares o por cosas del destino, yo no empecé primero imitando, primero empecé en concursos de belleza. Sí, te lo creemos. Era un vecino, un amigo que imitaba a la señora Lupita D'Alessio, que paz descanse. Él era mi vecino de una cuadra. La Rafa, o sea, que paz descanse tu amigo, aclara, ¿eh? Que paz descanse, Rafaela. Muy buen imitador. Sí, Rafaela. Muy bueno. Ella era la que me decía, yo llegué aquí a Acapulco en el año 2000, llegué a estudiar mi carrera. ¿Tú no naciste aquí? No, soy de Morelos. Ah, tú eres del estado de Morelos. Y llegué a estudiar la carrera aquí de psicología. Y por azares del destino, se cuenta, como a los 3 años y yo ya estaba en la facultad, mi vecina estaba, yo hago concurso, si no quieres concursar, y yo, ay, no, bye. Y yo decía en lo personal, ay, no, un hombre vestido de mujer, para mí, yo lo veía ridículo. Yo decía, ay, ¿cómo me voy a ver? O sea, ni al caso. Pero mira, me convenció 3 años después y ya, o sea, ni me hice la prueba de maquillaje. Ese día que iba a hacer el concurso, ese día me maquillaron, porque yo ni por aquí sabía utilizar una sombra, un labial, o sea, ¿no? Y ya. Y qué padre maquillaje que trae. Al 2003, 2004, 2005. Tiene un nombre especial ese maquillaje que trae, está muy bello. Ahumado. Ándale, es el que usa, ahora sí que el que usa María José, pues, y tienes que jalar el ojo como ella, o sea, este piquito es lo que la identifica a ella, el piquito, el globo aquí es lo que la identifica a ella, pues, o sea, como tú decías hace rato, tenemos que estudiar, un o sea, la artista. Sí, todo, un tenemos proceso. Tenemos que, todos los gesticulaciones, el maquillaje, el vestuario, o sea, son muchas cosas. Ok, sí. Entonces, haces una licenciatura, pero no trabajas de no le psicóloga. No le ejerzo. ¿Te dedicas nada más a lo que no, es la...? No, al show no. Al año que llegué a estudiar aquí no, a Acapulco... No, alcanza para el chivo. Al año que llegué a Acapulco a estudiar, por azares del destino, un amigo me dijo, oye, ¿no quieres trabajar de decán de una marca? Ya. Al año... Una marca de crema muy famosa. Una marca de crema muy famosa de tarro azul. ¿Sí? Ya tengo 14 años trabajando para esa marca. Oye, me imagino que a ti te dan descuentito, ¿no? No, es lo malo, fíjate. Pero fíjate que no soy exclusiva de bronceadores y bloqueadores de esa marca del tarrito azul. Ya tengo, en marzo cumplo 15 años trabajando para esa empresa. ¿Tú crees? Oye. Así que, ya, ahora sí que ya tengo... Ya es jefa ahí. Muchas felicidades. Ya, gracias. Chicas, ¿qué les parece si nos mandan a corte? Vamos a ajustarnos nuevamente porque ya vi cómo... Ya están listos. Ya vienen las lentejuelas y los canutillos y... Ándale, dije. El ritmo, ya se acabó el romance, viene el ritmo. Dijera Vicky Vera, viene el azúcar. La ropa de espejo, la blusa de espejo, cuando brilla. Cuando brilla. Saludos para Vicky, de verdad. Saludos para Viquita Vera, de quiera que se encuentre. Ha de estar descansando porque se lleva unas chingas buenísimas. Todavía ayer trabajó. ¿Sí, pues? Sobas, pues, unas sobas, que es lo mismo. Ya, upsí. Es lo mismo. Vámonos a corte, saludos, Vicky. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal.
En este mes del décimo aniversario de su restaurante, El Jaguar, Los Sabores del Sur, los invita a disfrutar de nuestros deliciosos desayunos guerrerenses y del ya tradicional jueves bohemio pozolero. Abrimos de 9 a.m. a 10 p.m. y los jueves, viernes y sábados los esperamos hasta la medianoche. Si Guerrero quieres conocer, en El Jaguar debes de comer. Restaurante Los Flamingos, en el corazón del hotel del mismo nombre. Abierto los 365 días del año a partir de las 7:30 de la mañana a las 11 de la noche. Jueves de exquisito pozole amenizado por el maestro del piano Fito Lemus y la maravillosa voz de Nuria Marina. Los domingos familiares disfrutan las instalaciones del hotel mientras saboreas la exquisita paella, especialidad de la casa. Reservaciones a los teléfonos 482-0690 al 92. Restaurante Los Flamingos. La Casona, Galerías y Peña Bar abre sus puertas de miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche. Ven y disfruta de excelente música de bohemia y trova con Iván Salazar y Lulú La Mami. Reserva tus eventos privados. Estamos ubicados en Vasco de Gama número 10, fraccionamiento Costa Azul, frente a la Yamaha. Reservaciones a los teléfonos 7441-879330 y 7441-249211. Restaurante Yars, ven a disfrutar de una deliciosa comida nutritiva vegana en nuestras cómodas instalaciones, ricas ensaladas, jugos, toasted. También ofrecemos productos a la venta 100% orgánicos, semillas a granel, aceites y más, ubicados en Capitán Vasco de Gama número 10, Costa Azul, Acapulco. Restaurante Yars. Restaurant Bar Litri 2 te invita a disfrutar de su extensa comida mexicana. Contamos con amplias instalaciones, la mejor música en vivo, show de imitadores, pantallas en HD. Ven y prueba nuestro rico pozole, mariscos y pancita. Estamos ubicados en Avilés y Pigafetta, fraccionamiento Hornos Insurgentes. Te esperamos en Litri Bar. El Rincón Bohemio de Vicky Vera te invita a disfrutar de su tradicional jueves pozolero, amenizado por Pepe Ramos, Roque Santero y Laura Vera. Viernes, Fabián y Malena Hernández. Sábado, Malena y Son Cuatro. Domingos con Roxana y Malena Hernández. Disfruta de sus deliciosos mariscos. Estamos ubicados en Playa Manzanillo. Su anfitriona Vicky Vera los espera. Reserva al 7444-086906. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Bueno, gracias por los saludos, son bastantes, felicidades por el programa, excelente, gracias. Saludos a mi compañero de trabajo, Juan Manuel Pano, y su amigocho, Jesús Dorantes, la profesora Carmen Pastrana. Gracias, maestra, muy amable por vernos. Saludos y un abrazo a su familia. Oye, qué bonito. Saluditos para Saúl y Malena, Saúl Solís, Malena Barca, su esposa. Gracias, Saúl. Saludos, claro. Cariñosos, feliz año, muchachos, gracias, dice que saludos a los invitados y que mucho éxito y que saludos para ti, Juanito Pano. Gracias, Saúl. Grandes amigos y ex compañeros de la secundaria. Ábranme la toma porque tengo aquí esta belleza. Hace mucho que no veía un vestuario así tan espectacular. La magia de a la orden. Le digo que debe de pesar muchísimo porque sí, son como unos 5 kilos si no me equivoco. Shakira y Canutillo. Es un regalo muy que quiero mucho porque me lo regaló una persona que quiero en el alma de todo corazón y es Elena Bravo. Elena Bravo, otra gran persona, actriz. Ahora sí que le digo actriz porque sí, mis respetos para ella. Trabajó aquí en Tequilas, si no ando mal. Chousazo de Tequila, sí, ¿verdad? Fue. Es sí. Una de las mejores de para las mí mejores. En los respeto en lo el personal. Maquillaje se transforma totalmente. Sí. Vestuario, maquillaje, caracterización e interpretación en la pista, increíble. Madonna, Paulina Rubio, sí. Baila, sí. Idéntica. Hace split. Hace se hace todavía trabaja sí. Ella está en México. Ella radica allá, pero nos viene a visitar y cuando se viene para acá se destrampa totalmente con nosotras, que sabe que somos rumberas, así es que un saludote por allá si nos está viendo. Pues un saludo para Elena Bravo, mi hermana donde del alma, que te la quiero mucho. Elena, me lo regaló ella, así es que
Ahí estoy. Hay que lucirlo ahorita. Entonces. Vamos a, ¿qué te parece? Vamos a una rola y luego fotos y luego otra rola. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Porque ¿vamos? No le vamos a pedir dos porque esta mujer echa los kilos ahí. Una, gracias. Te sientas fotos y claro que otra. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Cuál ya tenemos que por te... ahí la pista. Mentiroso para los hombres, mentirosos. ¡Qué bella canción fue la que nos hiciste favor de bailarnos allá en la claro, casona! Claro, sí, claro. Vaya a visitarnos a la casona de miércoles a sábados allá en Costa Azul, Vasco de Gama, número 10. Les prometemos hacer que se la pase inolvidable. Vayan a vernos, Patito, vayan claro a estar un rato con nosotros. Un detallito por ahí. Cada quien tenemos un estilo diferente, como lo comentábamos hace rato. Así es que yo tengo un estilo totalmente diferente a otras compañeras. Y por supuesto a la señora Olga Tañón también es... Ahora sí que yo creo que si me ve bailar va a decir la mujer, yo no puedo bailar así como tú. Lo que sí yo quiero decirles es que baila espectacular y esa palabra se queda corta. Gracias. Ya la vi, así que ya... Y viste un cachito nada más. Y vi un pedacito, pero dicen que al que es tragón, en la forma de coger el taco se le conoce. Ah, bueno. Perfecto. Pues vamos a ver si les okay. Nos vamos con esto. Suéltala. Gracias. Ustedes disculpen, pero es el intro. Así es que estamos... al principio. Saludos a todos por allá en sus cagares, a todos mis amigos, familiares. Gracias. A mi mamá si me está viendo también. Gracias. Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana en Canadá. Empezaremos el programa con una canción de Olga Tañón llamada Es Mentiroso. Si me quiere, que yo soy todo, que te perdone, que no lo vuelvo a hacer.
Muy buena interpretación. Gracias. Dani. Ay, Dios mío. Sí bailas duro. Respira, respira, respira. Saludos y felicitaciones al programa de la licenciada Carolina Mora, que está viendo el programa. Gracias, licenciada, por vernos. Oye, aquí nos... A ver, ¿quién me escuchó? Aquí nos dice Leo Nava. ¡Órale, tío! Te está viendo abrazada. Mi hijo, nos está viendo por internet. Gracias, gracias. Creo que está en Las Vegas, ¿eh? Ya, en serio, en Las Vegas. Muy bien. Felicitaciones, hijo, gracias. Bueno, ya. Ay, no, no. Está agarrando aire, Dani. ¿Puedo tomar tantito la toalla? Tómala, vamos, mándanos fotos de doña Olga Tañón. Sí, no me veo. Dame tanta, ándale, así ya podemos ver. Dinos, ¿dónde estás ahí? Se los juro que estoy bien. Estoy ahí en Puerto Vallarta, si no me equivoco. Ahí estoy en la disco, ahí en el aniversario de Ana Dorantes, haciendo Pimpinela, interpretando a Pimpinela con el señor Jorge Luis. Uno de los mejores números que tengo, bendito Dios. Ahí estamos en 14 años de aniversario ahí de Ana Dorantes. Gracias. Así es que ahí estamos cacheteándonos y demás ahí en el... En la pista, me arrastra bonito, rico y sabroso. Ahí estamos en una marcha, hace muchos años ya. ¿Cuántos? ¿Dos? Dos años, yo tengo muy mala memoria. A mí se me pegan otras cosas, menos lo bueno. Ahí estamos con otros amigos. No nos cuentes que se te pega, ¿eh? Oh, perfecto. Ahí estamos, tengo varias interpretaciones, pero pues la más, así como dice la señora Pati Velasco, la que me da de comer es Olga Tañón y todavía me sigue dando de comer, bendito Dios. Tenemos más, pero son, ahora sí que mi fuerte, ya ves que es el baile, que no se me da. ¿Has algún día checado cuántos gramos o kilos bajas en una actuación? No he tenido la curiosidad o la paciencia. Porque debes de bajar algo, ¿eh? Yo digo que sí, algunos kilitos, pero pues es puro, ahora sí como comentaban hace rato, no es fácil subirse a un tacón, ponernos tanta cosa que nos, ahora sí que me dice por ahí, nos metemos algo y nos sacamos más, así es que nos metemos y nos hacemos para podernos transformar. Ustedes vieron que llegué de niño, entre comillas, porque ya, pues ahora sí que ando totalmente casi todo el tiempo, pues vas a mi closet y no ves, encuentras una ropa de hombre ahí, pura ropa de mujer, así es que no es... Eres niña. Soy una niña, sí, la verdad. ¿A qué edad te diste cuenta que eres una niña? Exactamente, para allá iba. Yo desde que tengo uso de razón, yo soy gay. Yo siempre he tenido mi homosexualidad definida. A los 15 años me definí con mi familia, mi papá, mi mamá. Les dije, mi papá, no sé si me vio, ¿no? ¿Te dio tus apes? Mi papá me pegó. Pero la que me apoyó mucho fue mi mamá. Y hasta arriba la fecha, las mujeres, hasta la fecha mi mamá es la que me apoya. Siempre. Mi papá nunca me vio haciendo ese trabajo, que yo lo quiero mucho y lo amo, lo respeto también. Pero nunca me vio haciéndolo. Mi mamá sí. No creo que sea maldad. No creo que sea porque él es muy macho y porque es cabroncito. Es más que nada, no estamos preparados. Sí, yo creo que para en la educación que les dieron anteriormente. Exacto, sobre todo en esas generaciones. Sí, las generaciones, sí. Mi papá en paz descanse, porque ya falleció, él sí pues me aceptaba dentro de lo que cabe, porque mi hermano es igual, un poquito machista. Mi hermano es igualito a mi papá, así que ahí está. Pero es que mi mamá me apoya mucho. Los patrones se repiten. Sí. Mi mamá sí como que más me apoya, me acompaña a veces a los shows y demás, sí. ¿Otra? Ok. Sí, vamos a otra y después a corte para hacer cierre con Ana Dorantes porque el perfecto. Tiempo... Oye, es increíble. No, cállate. Sí, es cierto. Sí, se nos y Ana que quería 3 horas, creo, ella sola. No, y se está ennegreciendo. Sí, ¿verdad? Cuando ya está chamuscada ya no va a haber programa. El único otra vez y que quiere nos ser negro. Nos vamos, pues. Ahora es la otra rola. Si hubiera sido por ustedes, no hubiera pasado con Basta Ya. Desde hoy he prohibido
es algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a creer antes que ya no tenga remedio. Si mi vida de cara a tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón. La actuación gracias. De Dani Chavarría. Gracias, gracias. Presentando a Olga Tañón. Seguimos con... Oigan, antes que nada, un favor, a ver. Un saludo a mi ahijado, a mi ahijado que ya me está diciendo mi comadre, a la familia Pantaleón Alemán. Un abrazo y un beso, porque ya me están cantando. Saludo. Al ahijado nada más. Sobrinos. A mi ahijado y a toda la Antonio familia. Antonio Pantaleón, un abrazo a la familia. A toda la familia. Alemán. Para toda esta familia. Ok, yo quiero mandar un saludo y un abrazo y mis mejores deseos para nuestro productor asociado, nuestro queridísimo amigo Alfonso Arce, que hoy está cumpliendo años. Su cumpleaños, de veras. Anda celebrando y no nos quiso invitar. No, nos invitó. Es díscolo, por eso no vino hoy, pero aún así yo lo quiero. Un abrazo. Y le quiero mandar un abrazote, que pásatela súper bien. Dinos dónde estás, no seas así. Vámonos al último corte del programa y regresamos rápido con... nuestra queridísima Ana Dorantes. Vámonos rápido, regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal.
En este mes del décimo aniversario de su restaurante, El Jaguar, Los Sabores del Sur, los invita a disfrutar de nuestros deliciosos desayunos guerrerenses y del ya tradicional jueves bohemio pozolero. Abrimos de 9 a.m. a 10 p.m. y los jueves, viernes y sábados los esperamos hasta la medianoche. Si Guerrero quieres conocer, en El Jaguar debes de comer. Restaurant Los Flamingos, en el corazón del hotel del mismo nombre. Abierto los 365 días del año a partir de las 7 y media de la mañana a las 11 de la noche. Jueves de exquisito pozole amenizado por el maestro del piano Fito Lemus y la maravillosa voz de Nuria Marina. Los domingos familiares disfrutan las instalaciones del hotel mientras saboreas la exquisita paella, especialidad de la casa. Reservaciones a los teléfonos 482-0690-92. Restaurant Los Flamingos. La Casona, Galerías y Peña Bar abre sus puertas de miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche. Ven y disfruta de excelente música de bohemia y trova con Iván Salazar y Lulú La Mami. Reserva tus eventos privados. Estamos ubicados en Vasco de Gama número 10, fraccionamiento Costa Azul, frente a la Yamaha. Reservaciones a los teléfonos 7441879330 y 7441249211. Restaurante Yars. Ven a disfrutar de una deliciosa comida nutritiva vegana en nuestras cómodas instalaciones. Ricas ensaladas, jugos, toasted. También ofrecemos productos a la venta 100% orgánicos, semillas a granel, aceites y más. Ubicados en Capitán Vasco de Gama número 10, Costa Azul, Acapulco. Restaurante Yars. Restaurant Bar Litri 2 te invita a disfrutar de su extensa comida mexicana. Contamos con amplias instalaciones, la mejor música en vivo, show de imitadores, pantallas en HD. Ven y prueba nuestro rico pozole, mariscos y pancita. Estamos ubicados en Avilés y Pigafetta, fraccionamiento Hornos Insurgentes. Te esperamos en Litri Bar. El Rincón Bohemio de Vicky Vera te invita a disfrutar de su tradicional jueves pozolero, amenizado por Pepe Ramos, Roque Santeiro y Laura Vera. Viernes, Fabián y Malena Hernández. Sábado, Malena y Son 4. Domingos con Roxana y Malena Hernández. Disfruta de sus deliciosos mariscos. Estamos ubicados en Playa Manzanillo. Su anfitriona Vicky Vera los espera. Reserva al 7444-086906. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. De regreso, vámonos directo con la música. Vamos a presentar a doña Ana Dorantes con este personaje de la señora. A ver, Patito, Celia Cruz. Celia Cruz, con usted. Celia Cruz. A su tinga. Solo eso, rumba buena, y guagua cojea, mamá, mamá. ¿Cómo? Quimbala, quimbala, como quimbamba, quimbala, quimbala, como quimbamba. Ay, si quiere gozar, quiere bailar, quimbala, quimbala, como quimbamba. Quimbala, quimbala, como quimbamba, quimbala, quimbala, como quimbamba. Pero no baila Teresa y también Joseito, hey. Bajito, quimbala, quimbala, como quimbamba.
Suquitar. ¡Qué barbaridad! Le estoy comentando a nuestra amiga Olga que digo, me ve cómo gesticula, igual que doña Celia. denme audio sí, para el micrófono de Celia Cruz. ¡Ay! ¡Ya está la chocha! ¡Ay, qué barbaridad! Bien, saludos, dice, saludos, te estoy viendo en Siga TV. Salúdame a Alain de Lila Valencia. Lili, Lili, gracias por vernos. ¿Cuántos? Dos. Saludos al abuelito más guapo. A caray, es para mí. Gracias de mis nietas, Iracema y a Keime. Gracias, mis hijas. Saludos para todos de Alfonso Arcel. Saludos de Alfonso Arcel. Arce. Alfonso, feliz saludos, cumpleaños, mi vida. Un abrazo. Aquí dice, como siempre, disfrutando del programa. Felicidades a todos. Saludos y abrazos. Los queremos. Nuria. Y Javi. Madrina. Gracias, chamacos. Nuestra madrina, Nuria Marina. Mira, rimó. Hermosa y canta hermoso también la Nuria. Vamos a que descanse tantito, Celia, pero vamos a estar viendo imágenes. ¿Te parece? Ok, perfecto, perfecto. Vamos, suéltenos allá en trago cabina. Trago nada más 200 fotos. Son muchas, pero bueno. Ay, ahí con la señora Elsa Aguirre, con el señor Alex Caffi, en las que fueron padrinos de nuestras marchas. La conductora Lolita de la Vega. Ah, muy guapa. Lupita D'Alessio, en el desaparecido Salón Q. Lugar de muchos éxitos. La Leona Dormida, muy accesible. Y eso que no venía tomadita con Niurka Marcos en el lugar de las Estrellas Cazadores. Ahí soy de Amanda Miguel. Apenas en una sesión de fotos que me hicieron en el Hotel Mirador de Juan Gabriel en mi aniversario. Saludos al gerente del Hotel Mirador, saludos al señor Igor Petit, activista de la comunidad LGBTI. La señora Juana la Cubana, saludos hasta Barravieja para mi madrina Juana, ahí en una premiación. La señora Digna Marroquín también, que fue ex candidata a presidenta municipal. El señor Víctor Subillaga de Subillaga Decor, también en una premiación con el ex gobernador por ahí, la foto incómoda, pero bueno, una persona muy accesible también. Aquí no hay política. A mí no me hizo nada, así es que yo no peleo. Con Margarita, la diosa de la cumbia, y soy de Margarita también, que la fui a ver. Ella sí es más accesible que Ana Gabriel, con Santa Marina. ¿No te dice un ratoplá? Eduardo Santa Marina. Ay, guapote, ¿verdad? Ay, me quedé muda, ni la foto, si no me dicen la foto, ¿no? Ahí, con Lin May en la pasada marcha que hubo aquí en Acapulco, que fue madrina, y soy de Juan Gabriel también. En mi aniversario número 14, que ya vienen los 15, creo que no voy a celebrar la publicidad. Ahí con todo el elenco, o la mayoría del elenco de Faces y Ana. Ahí con el ballet de producciones Larumbe también, que me hizo favor de acompañarme. Y soy de Celia Cruz. También en Carabalí, le mandamos un saludo a Lupita de Carabalí. Ahí también de Celia. Ahí con el ex gobernador Rogel Ortega. Que creo que también fue incómodo, todos ¿no? salen y todos son incómodos. Pero fue poquito tiempo. Con nuestro segundo encuentro con Margarita, la diosa de la cumbia, otra vez con Lin May. Ahí está. La publicidad de los 14 años, a ver cómo va a estar la de los 15. Si es que hay, porque ya es mucho gasto. El opening de Faces y Ana, las chicas de Faces y Ana, los chicos ahí, las clásicas fotos de las ferias. Mucho relajo, ahí estoy de Juan Gabriel otra vez. Ahí con Margarita en la tienda de discos de aquí de Galerías, Diana. El último de los encuentros que tuve con ella. Ahí está el expresidente. Otra foto incómoda. Hoy traje muchas fotos incómodas. Alex Caffi otra vez. ¿Qué importa? La van a vetar. A ver si no ahorita saliendo ahí con la señora Elsa Aguirre también en una conferencia de prensa. Si no saliendo me esperan aquí afuera los. Chate. Ya tenemos el paro acá. Bueno, ya viene. Ya tenemos el paro, la patrulla. Ya tenemos nada más. Saludos a los oficiales también, sí, oficiales saludos. De tránsito de la Policía Municipal. No, es que antes no te veían vestida hace años, pues, me platican. Un close-up a las uñas de doña Celia. En lo que le dan saludos a Ana, ahí de está. Parte de su prima Guillermina. Ay, gracias, Angie. Gracias. Gracias, gracias. Sí, me llamó, me dicen, ay, pero ahorita salgo, no apagues la tele.
las uñas. Saludos al matrimonio Casillas, a Paloma Guxi también, una gran amiga cantante, compañera. Te manda muchos saludos, Patti, también. A DJ Jairo, que dice que viene la próxima semana. Sí, bien, desde Ometepec, Guerrero. Jairito, claro que sí. Jairito nos hizo el favor de regalarnos los logos. Él dice claro que sí, DJ logos. Jairo. Viene con una chica de Oaxaca. Vienen a estar, no, no están en el programa. Vénganse para que hagamos el lote después. Sí, claro, ¿no? Claro. Va a ser bueno, va a ser bueno. Sí, oye, oye, pues yo quisiera, antes de que el tiempo nos consuma, el cierre, ustedes deciden cómo lo hacen y Pano y yo nos callamos, platiquen, pero ahorita sí quisiera otra rola de doña Celia. Sí, nos las aventamos, se nos ok. Va. Bueno, se dijera nos va. Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y dijera mi amiga Nuria, y es la verdura okay. Para el caldo. Eso es una máxima. Saludos a mi mami por allá que me está viendo. Saludos al matrimonio Casillas, creo que ya dije. Sí, también a Mau, que es mi ahijado. También para mi raza, para Mau, mi banda Mau. Allá en la Colonia Jardín, para mis sobrinos. No olvidamos, saludos a Violeta Fox también. También por allá. A Violetita, todas las compañeras de la tía Nabo. A todos nuestros amigos, sí, a mi tía Nabo, por allá, a mi hermana. Para todos los adelante. A todo el elenco, a todo el elenco. Así, ¿cuál te a todos. Pido? ¿Cuál te pido, Celia? Sí. Saludos a todos nuestros jefes. ¿Qué rola de todas quieres, las Celia? Ya está, la negra, por favor. La negra tiene tu ¿quién es la negra? Ahí está la negra, quiero la negra. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre. ¡Bravo! ¡Ay! Van adelante. Me cansé. Con nosotros. Aquí hay un mensaje de la señora Digna Marroquín, que muy buen programa, que dice muy profesional. Gracias, mi gracias. Y admiración. Déjeme invitar un poquito. Para todos esos grandes artistas. Mi reconocimiento y admiración para todos esos grandes artistas, muy profesionales en lo que hacen. Digna Marroquín. Gracias. Muchas gracias. Ahora, gracias. Alguien saluditos. Que apoya mucho a la comunidad LGBTI. Gracias y por estarnos viendo, señora. Nuestra amiga Yolanda Millán dice muchos saludos, mami. Qué bonito programa. Felicidades. Gracias. Muchas bueno gracias. Espero les hagan. Luego le damos uno. Lo voy a invitar para tantito. Ana. Sí, tenemos cinco minutos. Ay. Luego uno especial para ti, Ana, para tus dos horas. Ok. Próximamente. Gracias. Saludos a Producción Space. Ana, que admiro al igual el trabajo de Patty. De parte de su íntima, Devani, de las Amazonas.
Ah, de las Amazonas, sí, de allá del jardín. Del jardín. Tenemos foto saludos, también por acá. Pues bueno, recuerden que todos los jueves, las mando, los espero en Pozolería Mazatlán, en Flores Magón y Chihuahua, en el Anzuelo, enfrente de Nissan Costera, en La Mandona, ahí rumbo a la base, y en Carabalí con el concurso. A todas las que cumplen años, las esperamos ahí. También, a veces en ocasiones, estamos o en la terraza familiar o en Anafres también. Siempre consulten el Face a ver dónde vamos a andar. Los sábados, Candela 1, Candela 2, Los Candelas, Bodeguita Acapulco, 3 de la mañana, y La Cigarra, 3:30. Te vas a quedar sin trabajo. Saludos al fotógrafo. Te vas a quedar sin trabajo. No, excelente, me da mucho gusto. Yo siempre he dicho que cuando a los amigos les va bien, uno es feliz. Sí. Qué bueno que tengan chamba, muchachos. Gracias, eso me llena de orgullo. Uno jala a otro y así nos andamos siempre jalando. Sí. Porque cuando uno está bien, todos demás estamos bien. Así es, claro. Y ahí están los teléfonos para contrataciones. Sí, ahí están también, para los que sí, nos gusten contratar. No crean que fue por presumir, pero luego me están viendo a mis patrones y no quiero que me suspendan por ahí en algún lugar. Sí, es cierto. Espero saludos, no se me olvide ninguno. Saludos a Locas Cantabar, a La Cigarra, a Michelle Soberano, por supuesto, allá a todos en el mexicanísimo también, saludos. Ok, yo quiero preguntarte, Ana, ¿qué canción te pido para que nos paremos todos contigo a cantarla? Obsesión, ¿está bien? Obsesión. Sí. Obsesión. Obsesión. Tú vas a pasarla, cuando vayas a la mitad nos paramos porque tenemos 2 minutos, 3 minutos ya. Quiero mandar saludos a mi familia allá en la Colonia Jardín, a mi gloriosa Colonia Jardín, que ha dado tanta gente importante, para nuestro director musical, para nuestro querido Tito Lemus, para Rosa Iris, para Gina Citel, que los atiende de maravilla allá en la casona. Vayan a vernos, vayan, tenemos musicazos este fin de semana nuevamente. Nos acompaña el dueto A Tono. Jueves, viernes y sábado, Abraham Soto y Majo Canales y Abraham Soto. Los miércoles es de karaoke, así que vayan a divertirse un rato con nosotros, a echar ahí relajito y pasársela bien en lugares confortables. Es pequeño, pero es muy confortable. Así que... Sí, nos consta. Saludos, ¿sí?, a mi familia. Y atención personalizada. Saludos. Aparte. Muy besos. Personalizado. Así es. ¿Quieres agregar algo, mi amor? Porque ya nos vamos. Sí, saludos a todos mis amigos, amigas, a todas las chicas de Luna Nueva. ¿Qué te pasa? Pues a todos. A todas las tortugas. Todas las tortugas también. Luego puedes llamar y preguntar qué significa gracias tortugas. Gracias a todos mis amigos, amigas, tanto de mi trabajo. Y gracias a todo el público que prendió su tele y para ver nuestro trabajo, de todos y cada uno de nosotras. Ahora sí que cada quien con su pequeño detallito y cada quien diferente, pero estamos con mucho cariño y por supuesto con mucho amor para todos ustedes. Gracias por la invitación. Muy buen programa, chicas. Gracias por su asistencia. Gracias a ustedes y espero que esta sea la primera de varias, muchachos. Hay mucho material, así que ese es su espacio. Cuando ustedes gusten, aquí está. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad, gracias la pasamos. A todos mis amigos también que están nosotros, de Face, también al pendiente, gracias. No nos alcanzan 2 horas. Suéltala porque ya sabe caminar. Ya queremos 12 horas, mejor de programa. Aviente. Para que nos puedan dar tiempo. Sigue. No, esa no. El aplauso para Ana Gabriel. Gracias, Chefcito, por los saludos, igualmente. A Elisa, todos por allá. Me vas a hacer que beba, comadre. Sí, eso es de la señora Lucha Villa, un homenaje. El señor Ana Gabriel. Ay, está muy fuerte. Que mañana es su cumpleaños para Nicolás Vega. No discutamos. Porque después de la primera discusión hay muchas más, hoy terminamos. No discutamos. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Porque no puedes evitar que yo lo quiera, es más, lo amo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios que no me acuerdo. Tan solo sé que lo entiendo.
razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo. Ya no te amo. Más de 26 años de trayectoria artística, avalan su trabajo, el aplauso para Ana Gabriel. 26 años, bravo, bravo. Más de 26. Esto fue coincidencias. A lo que quieran agregar, porque nos vamos sí, del gracias aire. Gracias a todos mis amigas, amigos. A mi todos por sus saludos. Uy, gracias, Tay. Saludos a ya todos para que nos estés están triste. Viendo. A toda la familia Godoy Núñez. A la colonia del Valle. A la familia. Y gracias por las Valle. Llamadas que hicieron. Gracias. A todos. Gracias. Gracias, por, gracias, nos gracias a todos. Y yo soy estrenando rola? Fotógrafo. A ver, suéltala. ¡Ay! María José. ¿Por qué le gustará esa? Es mejor ser la amante. Es mejor ser la amante, no barre ni plancha ni nada. Muchísimas gracias. Gracias.